Para todos, estamos en algo por decir de televisión a través de Canal 5 Televisión, también a través de Radio Sudamericana 100.3 y el diario digital más leído de la región, Radio radiosudamericana.com. El cielo completamente nublado, no persiste la llovizna, por lo menos se ha frenado lentamente. Pero recordemos que para el día de hoy está previsto una alerta meteorológico durante gran parte del mediodía, es por lo menos lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, a tener cuidados después de lo que ha sido la. Semana pasada. 11 y 5 de la mañana. Bueno, hoy, en eh, el programa de hoy, tenemos un, un invitado especial. En realidad, siempre en los últimos años buscamos tener en el inicio del ciclo algún periodista, algún colega que, bueno, para venir a hablar de diversas cosas, de, de cómo es la visión eh, que tienen de, de la provincia, del país, de los hechos actuales. Pero. Eh, la verdad es que la vorágine de los últimos días ha cambiado absolutamente todo. El día de hoy, Juan Manuel la Laprovita con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Todo por bien. favor, por favor. Ha cambiado todo porque estamos hablando de una situación bastante lamentable que es lo que ha ocurrido con la empresa Telam, uh -huh. eh, empresa nacional, lo cual vos perteneces como empleado acá en Corrientes. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo? Hay que <laughs> eh, preguntarte qué pasó o cómo lo vieron ustedes. Claro. ¿Cómo es? Como, como decía. Decís, mirá, eh, eh, me avisó Eugenia, tu productora, la semana pasada, que sí. venga el domingo pasado, eh, al que sobrevino este temporal, esta catástrofe. La verdad que fue imposible llegar hasta acá, uh -huh. pero en el transcurso de ese día fu no fueron llegando informaciones de que, de que, bueno, de que estábamos suspendidos. Uh -huh. <laughs> Recibimos una confirmación a través de un correo electrónico eh, de la empresa dispensando nuestros servicios por el transcurso de una semana, eh, es decir, una suspensión con goce de haberes, ya que es una suspensión injustificada. Y eh, es un correo electrónico que lo recibimos a las 3 de la mañana. ¿De cuándo? Del lunes. Ajá. del lunes o sea porque mañana. el anuncio fue el viernes en la el, cadena oficial eh, el viernes el presidente dice que va a cerrar la agencia de en la asamblea legislativa dice vamos a cerrar la agencia de y ustedes el lunes reciben ese correo y el lunes recibimos el correo Ajá. electrónico primero a la madrugada a través de los grupos de whatsapp de mm. bueno tanto de uso periodístico como del sindicato nos fueron indicando que a las, entre las 12 y las 1 de la noche del domingo estaban vallando la, los edificios y que había consignas policiales. Y a las 3 de la mañana nos llegaron los correos electrónicos de que los 750 empleados de la empresa estábamos suspendidos. Uh -huh. eh, como correlato, Manuel Adorni, el vocero presidencial, a la mañana del lunes, eh, en su habitual conferencia de prensa, eh, al ser preguntado, in, in, informa que en el transcurso de esos siete días se iba a estar definiendo un plan para saber qué iban a hacer con la empresa, qué van a hacer, si la van a cerrar, cosa que no creo, la iban a reconvertir o, o qué qué definición, ¿cuál sería el plan sí. que iban a tomar con con relación a tela? Ya hemos transcurrido prácticamente los siete días. Mañana, claro, mañana. O ¿Y qué mañana. información tienen hasta ahora? Absolutamente ninguna, no nos han hecho trascender ninguna información de una fuente oficial. Recordemos que la agencia Telan, como el sistema de, de comunicación, digamos, del, de medios públicos, eh, tienen un interventor, se llama Diego Cháger. Él interviene. ¿Es interventor de esta nueva gestión o procede de la gestión anterior? No, 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 de esta gestión. Fue designado uh -huh. por Javier Miley hace muy poco, yo diría que un mes. Eh, asumió con un subinterventor eh, Julián Marías, que renunció. Uh -huh. Así que está el interventor solo a cargo de bueno, Telam, la Televisión Pública y Radio Nacional. En Radio Nacional hubo despidos ya. No... Pero Radio Nacional no estaba Héctor Caballero. Es el director. Pero el interventor de todo el sistema es Diego. Ahí está claro. El que está arriba, diríamos, sí, sí. de caballero. Caballero Exactamente. sería solamente A diferencia de Radio Nacional, en Telam no han designado un presidente, es decir, el equivalente sí, sí, sí. al director de Radio Nacional sería el presidente de la claro. agencia o la presidenta y no fue designado nadie. Uh -huh. Diego Cháger estuvo el primero de marzo, previo a la, a la apertura de sesiones ordinarias en la agencia, había ido por primera vez. Uh -huh. Mantuvo reuniones con personal directivo, con bueno, con ejecutivos que han dispuesto por esta, esta gestión, y hasta se pegó una vuelta por la redacción, habló con algunos periodistas, y deslizó un, o permitió vislumbrar un estado de continuidad de, de todo, estaba muy, estaba muy atento a lo, que, a lo que iba a pasar con la cobertura periodística de Telan en el Congreso, y de ningún momento permitió presumir que, que iba a tener el desenlace que tuvo, ¿no? A hoy vos estás suspendido nada más en la semana. Estás sí, suspendido sí. toda una semana. Mañana te presentas a trabajar. Hasta Ma ahora no tenés sí. ninguna notificación de nada. En la medida que habiliten el sistema. Porque, como digamos, además de la suspensión nuestra, fueron inhabilitados todos los sistemas. El sistema eh, con el en el que se ven las noticias, eh, que le decimos cablera. Eh, tanto como el sistema con el que trabajamos y virtualmente damos nuestro presentismo. Es decir, tengo el acceso bloqueado, como lo tiene todo, toda la empresa, digamos. Mm. Eh, no está disponible tampoco la página web abierta, ni por supuesto los archivos. Nada de los hechos de esta semana pudiste hacer algo vos, nada. Nada. El último cable que yo mandé fue el domingo pasado a la mañana para informar de, de la inundación. De la tormenta. Exactamente. Y nada más. Nada más. Fue el, el, el último cable de corrientes en. Y a ver, para saber un poco de la metodología de trabajo, entonces mañana tendrías que presentarte, a, tendrías que entrar al sistema. Exactamente, mañana estoy disponible para trabajar. En la medida que habiliten el sistema. Nosotros ahora. ¿Y hasta ahora? No, tú, no nada. Está todo lo que a otra. Vez. O sea, no sabes mañana qué, qué es lo que te espera. En no. un principio, si uno mira los papeles diríamos mañana tendría que estar habilitado, ¿lo tuyo? Sí, exactamente. O podrían también decir que prorrogan la suspensión por por los días que se. Estamos en una incertidumbre. No hay claridad. Precisión o argumentos más allá de lo que dijo el presidente de la Asamblea tuvieron? No, no, no para nada. El correo electrónico, el, que es la única comunicación oficial que tuvimos, es un correo muy escueto de cinco líneas, en el que dice que nos dispensan del débito laboral por siete días. Es decir, estamos suspendidos. Nada más. Después, a lo largo de la semana fueron trascendiendo información de fuentes oficiales, pero mm. anónimas, que indicaban que, o al menos. Como fuentes oficiales, pero anónimas. Exactamente. Clarín sobre todo mencionaba que había fuentes oficiales, pero sin nombrarlas. ...que daban a entender que la empresa se iba a reconvertir... ...que iba a generar una chique del personal. para para pará, pará, Vos lo que me estás diciendo es que vos... ...ustedes se están enterando por, por otros medios. medios. Exactamente. No, yo lo no que te preguntaba era si internamente... ...si no. esta persona, que era el titular de, de, de los medios eh, nacionales... ...alguien en, en la organización... ...dijo, señores, dentro de siete días vemos qué hacemos... ...señores... Lunes. Nadie. Absolutamente nadie. Con los edificios vallados y con la gente... ¿Diálogo con el sindicato? Bueno, hay tres gremios que tienen encuadramiento en TELAM: eh, eh, CIPREVA, que, que está en medios de Buenos Aires, CITRAPREM, que es el, un gremio que, que encuadra exclusivamente en TELAM, y FATPREM. Eh, eh, CIPREVA y CITRAPREM adoptaron una, me, una medida muy similar. Digamos, hay una comisión gremial interna que está a la expectativa de lo que va a pasar mañana y, en función de eso, actuar. Todavía con mucha cautela, generando sí, afuera del, mm. lo, del edificio principal de la agencia, una presencia permanente, es decir, una guardia de personal que está ahí generando visibilidad al tema, tanto sí. como en el interior generamos visibilidad a través de las redes. Pero mm. otra medida sindical no hubo. Bueno, bueno me hablaste de dos de los tres gremios. ¿El tercero, FAPREM? FAPREM, nada, brilla por su ausencia. Fatprem en realidad es, es es el gremio en el que está es la federación en la que está enmarcada CIPREVA, pero tiene también una estructura sindical que bueno yo desconozco al menos con nosotros no se han comunicado hmm. o sea los gremios como que están esperando a ver qué movimiento hay sí. digamos siendo benévolos no sí 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 mira eh, Citrapren es es un gremio moyanista es de la Cgt y fue el gremio que encabezó la estrategia judicial para lograr los amparos con los que se reincorporó a los 350 que habían sido despedidos en la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué lo hizo Lombardi? Lombardi como jefe Cuando Lombardi de. Cuando Lombardi asumió, eh, lo primero que hizo fue eso. Sí, sí, el sí. El momento histórico también te demuestra que en ese momento Moyano estaba bien con Macri. Hasta mitad de, año, hasta mitad de gestión que ahí Macri se pelea con Moyano. Exactamente. Ahí andaban bien, uh -huh. ahí andaban bien. Después de es que terminó rompiéndose lanza. Sí. Eh, a ver, no es un argumento que a mí me gusta, pero sí es un argumento que lo escuché en ámbitos políticos. Sí. Lo que te dicen es: eh, desde la política, muchas veces es que Telam y otros, como tantos otros lugares, es vulgarmente, te insisto en esto, eh, no es un argumento que a mí me guste, pero vos lo habrás escuchado también. Es una cueva de kirchneristas. Uh -huh. Cuando escuchas eso, ¿qué, qué pensás? <laughs> y que es una... A ver, eh, ¿hay kirchneristas? Sí. ¿Hay peronistas? Hay peronistas. ¿Hay radicales? Hay radicales. Uh -huh. ¿Hay libertarios? Hay libertarios. Es uh -huh. una empresa de 750 empleados que tiene 70... En abril va a cumplir 79 años. Uh -huh. En el transcurso de esos años han ingresado personas de las más diversas gestiones políticas. Y que, porque tienen derecho, adhieren a múltiples ideas o ideologías. Pero viste que pasa también que eh, nosotros hay un, hay un tema que, que nunca se termina de discutir realmente, porque estamos en una suerte de demagogia permanente, como el tema de lo que tocábamos anteriormente en el programa, la cuestión de los sueldos de los de los, de los, de los legisladores, uh -huh. que el periodista no puede tener una ideología. Uh -huh. Porque el periodista no tiene que ser. Más, eh, más puro que la Virgen María Auxiliadora. Te lo dice un salesiano. Eh, uno tiene que ser todo, pero no puede tener un pensamiento sobre lo que debería claro. ser la política o ideológicamente. Pero sería Digo, absolutamente deshonesto, porque llevar eso pero bueno, a otro Pero plano, eso existe existe, existe. existe, eso existe. Te, que te piden, eso. te dicen, no, vos sos periodista, vos no podés. Estar de acuerdo con uno u otra cosa. Es como decir que un médico no puede ser radical porque no atendería, no sé, a peronistas, peronista a comunista. O que claro. lo que se te ocurra. Pero es pero es, convengamos que eso existe hoy existe, y que, que hay gente. Que permanentemente te dicen eso. Y lo grave es que se lleva eso a un nivel de, de que eso tiene que ser así porque el propio presidente lo dice. A ver, el presidente que se quejó de que eh, haya kirchneristas en la agencia Telam designó a una militante suya de 23 años y sin antecedentes laborales a cargo de una dirección en el Registro Nacional de las claro. Personas. Su hermana, ¿qué mérito tenía en la política más que ser su hermana? No le conocemos la voz. No le conocemos la voz. A ver... Ah, para, para. Me parece ahí, voy a poner un parámetro. Sí, un sí. Punto. Yo no cuestiono la cuestión de la hermana. En bueno. el sentido de siguiente, hay otro funcionario, Pose, Se, es el jefe de gabinete, no que es una de las figuras más importantes en el organigrama del Estado como jefe de gabinete, y no sabemos la voz del jefe de gabinete, de no sabemos qué piensa ni qué dice, teniendo en cuenta que tiene uno los cargos jerárquicos más importantes después del de presidente. En, el en lo que es la estructura del Ejecutivo y así lo establece hasta en la misma Constitución. Exactamente. Y no le conocemos la voz. Exactamente. Exactamente. mira Daniel. No es culpa... A ver, no quiero quitar lo otro que vos estabas argumentando, sino decirte, no, no. más grave que eso es esto otro, también sí, me señor. parece. No quiero decir que no sea grave. ¿eh? Exactamente. Y pero pero mira esto. Eh, es un gobierno que está no solamente lleno de contradicciones, sino que parte de premisas falsas para llevar adelante sus políticas. Y lo digo de la siguiente manera. El registro, a ver, la comunicación debe ser quizás la política que mejor aplica el presidente Milei más que la economía, porque él es un hombre que se mueve muy bien en el registro de la comunicación, se mueve tanto en el registro de la comunicación que hace de eso su principal arma, su principal estrategia. Así y todo, la pifia. El otro día salió a decir que Alberto Fernández tomaba champán cristal todos los días. Hasta que 24 horas después tuvo que pedir disculpas porque era una fake sí. news. En realidad, él no dijo que tomaba Alberto Fernández. Dijo no, que, que, se almor tomaba. que se tomaba que en, se en tomaba. la Casa Rosada todos los días, se almorzaba con champán cristal. Después él mismo sale a desmentirlo y le disculpa. Sí. Entonces. Si se va a mover en ese registro como él pretende que sea su principal estrategia política, uh -huh. la comunicación, que por lo menos lo haga con información certera, así a este hombre le arriman información equivocada con la que toma medidas, como está tomando con Telam. A ver, el presidente vino acá a Corrientes y Telam fue el primer medio que tenía publicado un material al respecto. Uh -huh. Telam. Entonces acá vino la vicepresidenta de la Nación a Yapeyú. Claro, Victoria Yarruerlo. Y el único medio que emitió uh -huh. un, una noticia al respecto de, la, de esa visita y con las definiciones que brindó esta, esta mujer acá en Yapeyú, uh -huh. fue Telam. Fue Telam. Entonces, no puede. El único medio nacional estamos hablando. Sí, claro. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Claro, claro, claro. A eso iba. Sí, 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 sí. Entonces. No hay otro medio nacional, otra agencia de noticias nacionales. Eh, prácticamente con tanto desarrollo territorial. Exactamente. Eso no hay. Y eso, eso es justamente lo que le da sentido a que sea una, una agencia federal y dedicada a hacer de la comunicación, mediada por la prensa, eh, la garantía de, de un derecho básico como es el estar informado y la comunicación. Es, es lo que le da sentido al derecho a la comunicación. Y eso no se puede reducir a un Twitter, como manifiestan. ...desde la propia fuerza oficialista. Claro, yo lo escuché a Ramiro Marra... Una, ...un concepto que me pareció calamitoso... ...cuando habló de decir... ...para eso tenemos Twitter. No, no, no. Twitter es un, una forma... ...pero la publicación de los actos de gobierno... ...como está establecido en la Constitución Nacional... ...tiene que ser de otra manera. Y, y la Agencia Nacional de Noticias... ...tiene también otro otra perspectiva... ...otro perfil... ...que es distinto a la de una red social. Exactamente. Que vos quieras transmitir tus ideas... ...o quieras comunicar a través de Twitter... ...es una cosa... Es una cosa que no está negada, que está perfecto, pero eh, cerrar una agencia nacional es un punto. Es, no, es completamente distinto. No solamente es, otra cosa. es una masacre, es una masacre laboral y es una aberración en lo institucional, <coughs> sino que, ¿sabes qué, Daniel? Eh, permitime decir esto. No solamente permite la agencia Telan que se conozca a nivel nacional lo que ocurre en Corrientes sino que también es un medio en el que se pueden publicar informaciones que el ecosistema local no permite que se publiquen por las distintas líneas editoriales, por las distintas líneas comerciales, tanto como por las distintas órdenes políticas mm. que reciben los medios. Son las reglas del juego, yo no estoy hablando mal de nadie ni estoy criticando que eso así, ese es el juego y los periodistas lo sabemos perfectamente cuáles son las reglas. Pero mm. en, esa, en esa, en ese sistema también está una agencia como Telen que permite que allí se publique sin que entren los parámetros del ecosistema local de órdenes o de, o de líneas editoriales. En Telam, a través de Telam, se han conocido cosas que no lo estoy criticando, los medios locales no han informado. Uh -huh. Eso es así. Entonces, <coughs> si se mata Telam, se mata un, un punto importante de la comunicación de, de. sobre todo federal, ¿no? Sí, 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 sí. Hay mucho que, que hablar con ese, ese tema. Que la verdad es que cuando uno mira dice, bueno es una cuestión que no, no termina de entender qué es lo que se está queriendo hacer yo la verdad sinceramente no sé porque hay ciertos ciertas reminiscencias de la década del 90 sí en ciertas cosas pero esto ya lo habíamos pasado es, es como estamos regresando a discusiones del siglo pasado sí pero es, también sí, sí. dejo una puerta abierta en otra cosa digo regresamos a discusiones del siglo pasado porque lo anterior que tuvimos fue tan calamitoso uh -huh tan calamitoso fue lo anterior que tuvimos que en realidad tuvimos que abrir una puerta del pasado para la sociedad encontró o, o buscó en una puerta del pasado como para salir de lo que se estaba viviendo. Sí, sí. Que es una situación, la verdad, es decir, sí. Pero ya. insisto en esto, abrir una puerta del pasado, discusiones del pasado, eso no nos permite tampoco crecer. No, claro, porque si vamos a decir, bueno, eh, lo que estuvo estaba mal, sí y se votó a una persona nueva a alguien que no viene de la política un outsider total una sí. persona con un perfil como el de Javier Milei etcétera etcétera con, con lo que tenga pero resulta que es la cara nueva de una vieja de una vieja actitud no en el salón de los próceres argentinos ex salón de las mujeres el único expresidente que está es Carlos Menem uh -huh. <laughs> qué sí. Que fue, que es el ejemplo que pone Javier Milei y en realidad. Permanentemente. Fue, y, y hasta las patitas se dejó. Pero vos sabés que hay un punto que en todo eso. Eh, yo no lo. quiero ver cómo lo resuelve el Partido Justicialista. Porque el Partido Justicialista. El 22 de marzo se reúne, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, ¿qué van a resolver? Ir en contra de quien homenajea a Carlos Menem. Ese, esa es mi, mi gran duda decir cómo va a resolver esto el justicialismo ahora. Uh -huh lo va a resolver de una forma muy pragmática, va a buscar un liderazgo nada más, va a decir, somos todos justicialistas, si le conviene aliarse con y va a decir, somos todos justicialistas, y el que no es justicialista no lo entiende. Uh -huh. Formas de hecho, no con argumentos. Uh -huh. O si no, se va a poner la vereda enfrente, pero el justicialismo va a ir en contra de alguien que pondera al propio justicialismo en una de sus tantas expresiones como fue Carlos Menem. Sí, yo pienso que sí. Sí, porque Javier Miley está atacando, o mejor dicho, estableció un entredicho ahora con la propia Cristina Fernández de Kirchner y ella todavía contiene, o por lo menos es la referencia de una gran proporción del partido justicialista en la actualidad. Es decir, los menem están más en el, en, el, en la libertad de avanzada sí, que en el justicialismo. Perfecto, pero esta Cristina también fue la que te propuso Alberto Fernández. Sí, sí. sí. Esta Cristina ventana. fue la que propuso Alberto Fernández. Sí. Lo arrepentida sí. que está también ¿eh? y sí, qué buena decisión que ha tenido. Muy buena decisión ha tenido. Ojo, ¿eh? este, o sea, eh, está bien. Yo respeto a todo el mundo, pero ella fue la que tomó esta determinación en su momento, sí, sí. que terminó en esto, que terminó que la gente en realidad, en mi interpretación, no votó a mi ley. No claro, no votó, lo votó en contra de. La gente lo que votó es que seguiría que se vaya Alberto con todo lo que significaba el kirchnerismo en esa, en esa época, en, esa, en esos cuatro años, de muy mala gestión, coincido, o sea, eh, ¿qué, qué, para dónde va el justicialismo? y bueno, Digo, ¿qué, cuál va a ser el rumbo? Que va a decir, cuál es el verdadero rumbo del justicialismo? extrema oposición, pero con qué figura? no, bueno, yo en cuanto a eso, no, yo... Eh, por lo que estoy viendo, eh, por lo que estoy viendo, es decir... Eh, adquiere un nuevo protagonismo Pichetto adquiere un nuevo protagonismo SPJ institucionalista dialoguista eh, más amigo de encontrar primero un canal eh, parlamentario por decirte que aquel bueno pero vos me estás diciendo mercado. está bien pero cuando vos me hablas de Pichetto ahí ya asocio a lo otro que se está viendo mucho que es la reivindicación de Moreno sí Estamos hablando de un peronismo de derecha. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? O sea, el peronismo salta nuevamente para ese otro lado. Y si salta a ese otro lado tiene mayores coincidencias con mi ley. Y bueno, pero ningún peronismo puede solo. El peronismo de derecha sabe perfectamente que necesita el peronismo de izquierda para salir del llano. Pero está más cerca ese peronismo de un Milei Que Milei, sí. ¿qué es lo que te hace? Te admira a quien fue una de las máximas expresiones del siglo pasado del peronismo de derecha como Menem. Sí, sí, totalmente. Pero hay, tan, hay tantas líneas dentro del peronismo que, bueno, en la unidad... ¿Quién hubiera creído que hace cuatro años Massa iba a volver a, a participar en elecciones con el peronismo? Es que no le quedó otra. No le quedó el otra. El peronismo no le quedó otra que tragarse el sapo de Massa. Es más... Creyeron el año pasado que Massa era el único Salvador porque en el peronismo no había nadie que lo ponga competitivo al peronismo. Por eso fueron a buscarle a Massa prácticamente para que sea competitivo. O si no, no era ni siquiera competitivo. Y en eso está el peronismo. En eso yo veo que está. Porque si lo vuelven a convocar, a ver si estaba Gildo Infran ahí, con Moreno y con Pichetto, es porque están buscando volver a tener un Andarivel por donde circular porque están tan quietos que no encuentran por dónde ir. Se intenta de todo, pero ¿cuál es, qué, 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 ¿qué es lo que pretenden? A ver, hace falta un plan, no hay un liderazgo, hace falta un plan que te conduzca el plan que te conduzca al programa y qué va a decir no, 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 ese no, no. programa acá es, no podemos tener un plan porque somos argentinos nosotros desgraciadamente <laughs> siempre pensé decía qué bueno que sería tener un plan que todos nos pongamos de acuerdo esa es una idea muy romántica nosotros tenemos los liderazgos si no nosotros no tenemos líderes Ahí, chau nos vamos para otro entonces, lado eh, pero, nosotros, tiene decir pero si no tiene que pero no tiene un liderazgo con elecciones internas o qué pretende hacer Olídate, eso es lo única fue la última historia de eso fue más de 35 años atrás. Menem Cafiero. Y sí, bueno, con el ¿Te mecanismo. ¿Te acordás o no? Sí, sí. Que ese fue la, la el, el último gran proceso. No te voy a decir acordate porque vos sos joven, pero esa fue la última discusión. Después no hubo nunca más en el peronismo una discusión. Es más, el peronismo lo que hizo fue una barbaridad en el año 2003, cuando agarró y, quiso, y sorteó el proceso interno y puso tres candidatos a presidente: Menem, Néstor Kirchner y Rodríguez A. Claro por qué porque no podía sortear el proceso interno y en la discusión de los liderazgos prefirió ir a una general y dirimir de esa manera y lo dirimió de esa manera nada más condujo néstor que terminó néstor kirchner de casualidad no casualidad yo no la casualidad o la suerte yo no lo pongo sino creo que son las circunstancias históricas por qué porque de la sota en ese momento no sumaba lo suficiente cuando el que en realidad estaba digitando ese sector era el presidente duhalde uh -huh. Y entonces se lo bajó a de la sota y se ubicó a Néstor Kirchner, que también medía más o menos lo mismo, pero con otro tipo de fuerza, llegó y terminó quedándose con la presidencia, comenzando toda una nueva era. Ahora, nosotros, y, y esto quiero decirlo claramente, ¿eh? no estoy hablando ni del peronismo, estoy hablando de todos los sectores políticos. Lo, la idea es una cosa idílica. Acá, si no, tener un liderazgo no vamos porque los argentinos somos así coincido pero el peronismo no no nadie asume el liderazgo es decir Cristina ni siquiera asoma como posible candidata a presidir el peronismo no estaba Alberto Alberto vive más en España que en Argentina no puede, no debe, no debe ser así. Entonces, si no hay un liderazgo, que por lo menos haya un programa, y de, que digan ¿qué vamos, qué vamos a hacer. Es decir, el peronismo tiene que decidir si van a intentar eh, hacerle un juicio político a Javier Milei o si van a convivir los cuatro años que le quedan a Javier Milei, pero haciendo qué, cómo. Eso no está definido. El mayor vocero hoy parece bicheto. Pichetto en realidad es un defensor de la institucionalidad, ¿sabes por qué? Porque sabe que debajo de Javier Milei no hay otra cosa. No hay nadie, nadie está preparado para gobernar este país en las condiciones que está tampoco Javier Milei, pero Javier Milei lo eligió la gente. Yo entiendo que Pichetto hace lo que hace para sostener que este país no sea un 2001. Eh, no estoy a favor de nada de eso, del proceso del 2001. No, yo tampoco, por supuesto eh, que no. Para nada, porque cuando se produce eso, el que más sufre es el de abajo. Como lo está pasando ahora. El que más sufre siempre es el de abajo. Y hay, hay muertes. Sí, hay muertes, hay todo eso. Ese, ese es un proceso que, que no, no es para nada Ese es grato. el otro nunca más. Ese, ese es otro nunca más al que no hay que volver. Claro. Entonces, si Pichetto está haciendo lo que hace, y bueno, sabe hacerlo, lo hace muy bien, se mueve muy bien en ese... Eh, ¿Mm? en ese... En, ahí, y lo está haciendo para sostener y que no haya otro o sea, 2001. Porque donde se agazapa algún sector interesado en que caiga un gobierno, ¿Mm? sea el que sea pasa eso que pasó en el domingo. Y hablamos de Pichetto, terminamos hablando mucho de Pichetto, que encima lo más loco de toda esta historia, ¿sabés cuál es? <laughs> que Pichetto terminó siendo diputado nacional por otra jurisdicción, perdiendo las pasos. Claro. Porque él iba a la lista de Rodríguez Larreta, termina perdiendo las pasos, entra por una lista genérica, que la lista es genérica es porque entraba a la lista de Patricia Bullrich, y ahora tiene un foco de atracción propio de quien conoce. Las articulaciones del poder. Tremendo. Es tremendo. tremendo. Sí, una vigencia que. admirable. Total y absolutamente. Eh, mi solidaridad con, con vos, sabes particularmente lo que pienso. No, no estoy para nada conforme con esa resolución de TELA ni nada de esas cosas. Me parece una, una barbaridad. Y gracias por venir. ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias Daniel, gracias a toda Radio Sudamericana, porque la verdad que nos extendieron, nos abrieron de, puer, de par en par las puertas y, y la solidaridad de ustedes se ha sentido mucho en estos días. Gracias. gracias. Juan Manuel Laprovita, periodista con nosotros en este domingo. Hacemos una pausa, ya regresamos.